¿Cómo están, amigos? Vámonos con un último bloque de signo. Vamos con Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Veamos a ver qué pasa con ustedes. Vamos a ver qué pasa. No se olviden que si quieren una lectura privada, los presagios 2024, cómo te va a ir durante el año, si necesitas un baño de florecimiento, necesitas una limpieza de casa, sahumar la casa o muchas cosas más, un perfume de protección, al 996288415, 996288415. Vamos con Sagitario. El as de bastos. ¿Qué quiere decir el as de bastos? El as de bastos siempre va a representar el fuego intenso en el amor, en la unión, Sagitario, como que estás viviendo un tiempo de tranquilidad, pero ese fuego veo que es más por lo laboral, por el lado de que estás terminando una carrera, te estás prácticamente como que logrando sin ayudas, con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu trabajo, lograr terminar una maestría. Es como que te has roto el lomo en el 2023 y estás recibiendo este año muy bueno, al menos se ve con buenas sorpresas. El 6 de espadas señala que estás preparando un viaje. Me parece que fuera más para el próximo mes, pero dicen que el 6 de espadas viene alguna sorpresa que puede cambiar esos planes. Arcano mayor muy bueno. Ascensos van a ver. Para los que no tengan empleo, se viene un empleo muy, muy bueno. Postula, postula, postula. Vamos con Capricornio. Oros. 4 de oros. Y el loco, qué bien. El loco, mudanza, éxito, viajes, independizarse, prácticamente valerse por sí mismo. Mira a un empleo nuevo y mira a un ingreso económico muy bueno. ¿Qué pata derecha tiene hoy día los amigos de Capricornio? Arcano mayor, que todo lo que tenga que ver con estudios, trabajo, visas, todo lo que tenga que ver con lo legal, para tu favor. En el amor, sí, esto es una desgracia, pero no habla nada de amor. Vamos a sacar una carta en el amor. Pleitos. Oh, my God. Vamos con los amigos de Acuario. El caballo de bastos, fuego, intenso, viajes cortos. Ten cuidado, porque alguien te va a invitar a un viaje a pasar de repente en algún lado, no sé, o estás pasando un viaje, un cambio, una invitación, o vas a recibir visitas inesperadas que no son buenas. Cuando sale el caballo mirando a las espadas, también habla de hijos que están yendo por mal camino y que tienes que fijarte. He visto que hay familias, lo hemos visto, a madres inculcando a niños a robar, y lo hemos visto por el noticiero, a vista y paciencia de todos, inculcándole a ser delincuente, a vivir del hijo, robando, y les importa un comino si los matan. Vuelven a tener otro y vuelven a tener otro, porque es gente mala. Cuidado entonces, por favor, no vivas de eso, porque mira, acá sale un caballo, espadas, violencia en casa. Cuidado con Acuario, pon más empeño en tus hijos. ¿Qué está sucediendo? Mira, un emperador en un pleito con una criatura o mucha violencia. ¿Está sucediendo algo, Acuario, o estás aguantando maltratos? Salte de la casa, vete si puedes. De repente ayuda, busca ayuda en algún otro lado. No estás solo, Dios está contigo. Vamos con Piscis. Uy, el colgado. Algo está pasando con los Piscis porque el elemento Cáncer sale bien, el elemento Escorpio ha salido regular, ahora el elemento agua, Piscis, está con el colgado en el primer decanato. Me preocupa porque habla cuando ya el alma, el sentimiento se está malogrando, oscureciendo, y es fácil ser malo, es fácil pasarse a la senda del diablo, es fácil recibir favores malignos, pero cuando uno camina con Dios, termina su vida bien, logra todo lo que ambiciona, pero te estás pasando una línea que no debe ser. Cuidado, porque el 2 de espadas señala también noticias de alguien que está mal y que necesita tu ayuda. De repente está pidiendo, de repente ese es el favor que Dios te está pidiendo, que ayudes a ciertas personas que siempre te han dado la mano o te han brindado afecto y cariño. Si tienes hijos, preocúpate por tus hijos, porque el colgado me indica que la salud está que quiere ponerse de un momento a otro mal. Acá la última carta, dinero, no me preocupa, porque veo que está al menos manteniéndose usted un empleo, un trabajo o algún negocio que va a estar bien próspero. Pero en el lado emocional o del amor, salud, no me agrada mucho este juego de cartas. Ahora sí, me despido. Por favor, dicen sus baños de florecimiento.
No te pido que me compres a mí. Hazte tus baños. Romero, menta, anís. Romero, menta, anís. Si quieres, auméntale canelita, tres palitos, tres clavos de olor o 12 clavos de olor para que sea uno por cada mes y hazlo hervir en 2 litros de agua. Déjalo macerar, déjalo ahí que enfríe, que macere, que bote toda su sustancia. Lo cuelas, le agregas si quieres un poquito más de agua a la hora de ducharte, te duchas y así. Despacito, echando, mentalizando a Dios, a tu familia, a tus animales, si los tienes, a tu trabajo y a todo lo que quieres, que Dios lo bendiga. Pide con intensidad y Él te lo va a dar. La comunicación con Dios, señores, es única. Es una conversación que miras al cielo y cuando te des cuenta va a suceder un milagro. Lo he vivido, espero tú lo vivas también. Ama a Dios. Ahora sí, un besote. Me voy contenta.